Probando 1, 2, 3, todo es culpa de Groenlandia. Ya veamos. Ok, Carlos, ¿están listos para ver un unboxing de lo más loco? O para ser más exactos, una transmutación de lo más loco. Sí. Bueno, si se preguntan por qué estoy haciendo transmutaciones, es porque quiero un sombrero en específico. Ya todos los de aquí saben cualquiera. Pero bueno. No. ¿Cómo está tu madre? La... En serio. A ver, tiene que ver con... tiene que ver con este pájaro que está aquí. Pero... En la cabeza... Muy bien. Ya. Muy bien. El literal Putisbeard. El Putisbeard. Ese sombrero es carísimo, ya. Para los que no lo saben, las transmutaciones son literalmente... tres sombreros de o accesorios de cualquier tipo a cambio de un sombrero de Halloween. Básicamente que... hacer un trato con el diablo. Sí, literalmente es hora de hacer un trato con el diablo. Ah, se pueden hacer se pueden usar objetos. Es en serio. What? Armas con algún. Con algo en especial. Pero hasta... Eso también sirve la creo. No, o sea, no tienes que... ¿Vas a usar el sombrero ese pequeñito? ¿Cuál? No, lo voy a usar, sorry. Ay, cielos, también funciona con los mismos... con los mismos de Halloween repetidos. Ay, ya lo vi. Listo. A ver qué obtengo. A la una, a las dos, a... Veamos, ¿para quiénes son? Ah, ¿es de Halloween? Es para el Spy, pero no tiene ningún sentido. Otro más. Y esta vez voy a usar este objeto. Este objeto no me sirvió. ¿Seguro? Sí. Ya no lo usa. Bueno, ya. Este de acá, el Bites de Dust, al inserte, ¿cómo se llama esto? Stand de yo-yo. ¡Yattazo! ¡Quack! ¡Oh! ¡Ay, Dios! ¡Oso! Podría ser mejor, pero ya sabes. Está actualizando esta weá. ¿Qué es eso? Parece... se ve bien, pero ¿no? Creo que es para el demo. Es para el Pyro. ¡Ah! ¡Oh, Dios! ¡Ah! Eso no sé muy bien. ¿Me lo quedo o lo uso? Porque realmente quiero el Chicken Kiev. El pollito de gulag. Pain is... Una pregunta, ¿se pueden conseguir con metipodos en medio partidos de Halloween o no? Creo que no. Sí puedes, pero es un 1%. Ah, no, eso de los... cosméticos de Halloween. Uy, ese es bueno. Vaya. Tiene que ser carísimo este, así que me lo voy a quedar. Yo tuve algo más. Excelente. Oh, vaya. Otra página de... Ah. A ver. Ah. Oh. Creo que este es para el médico furro. No es. Oh, este es para el demo. Oh. No, eso luce muy bien. ¡Carajo, loco! Pero quiero el Putisbeard. Ya, admito, están bastante buenos los drops, pero por la re... Juan Sega, tu madre. Juan Sega, no me mates si estás viendo esto. Así que se dieron todo. Patas de pollo. Espera, ¿qué? Y otra página, ¿verdad? ¡Está embrujado! ¡Embrujado! Creo que se me acabaron los sombreros. ¿Se imagina que me salgan cosas buenas acá también? ¿Puede ser? ¿Qué se sabe? No, gracias. ¿Qué? Creo que es una mascota que solamente se puede ver en Pyroland. Sí. Solo se ve en Pyroland. Ah, qué lata. Va a empezar el toque. Ya, este ya no tengo. 1, 2, 3, 4. ¿Pero qué es esta mierda? Final nomás, pero bueno. Ya tengo este. No. Das Ubersterman. A ver, transmutación de Halloween. A ver. Oh, un manchú. ¿Por qué esta cosa es para Halloween? ¿Alguien me explica? Remember, Tony. Die is gay. Son, always remember. Dying is gay.
Bueno, serviría para eso. Pero... Elvis Presley, ¿eres tú? Ya sabes que Elvis murió, ¿cierto? No, Elvis no está muerto, solo volvió a casa. Oh, el yelmo de Bonk. Bushman's Rules. El Bushman Sniper. Lo lamento, Sniper, pero no sé usarte bien. Tengo una puntería de las pelotas. Eso solamente lo sabe hacer el Ares. Hablando de Ares, ¿dónde está? ¿Con qué? Luciano, tú no lo hagas, por favor. Ah, bueno. Me voy a morir. No. Mira, no hagas nada. Ya, muévete. ¿Por qué? No puede moverse. Se murió. ¿Qué están haciendo ahora? Ahora sí, Ares, quédate ahí tranquilo, sin molestar a nadie, por favor. Un otaku de mierda, pedazo de hijo de puta. Me cago en todos los muertos de tu árbol genealógico. Tus miniaturas también en los míos. Puto amor de mierda, te oigo por la calle y te hundo el peso a martillazos. Enfermo hijo de la gran puta. Si tienes hijos, espero que tengan alguna discapacidad física. Con el callo en su defecto los atropelle un autobús, pero que no mueran. I am dead. Exactamente. Ah, no es egipcio. Teutoncamón. Teutoncamón. Vas a gastar solo una parte de... yo ya tengo esa. ¿Pero te vas a gastar toda la parte de refinados o solo los necesarios? Es que piénsalo, el pollito de Gulag o el Chicken Kiev, alias el Putisbeard, es carísimo. ¡Nacho! Sí. ¿Qué es eso? Bizarro, en el sentido anglosajón de la palabra. Nice. ¿Y la medalla? ¿Y la medalla? Cala bien. Cala bien. De un no se pueden agregar, parece. ¡Anden! ¡Váyanse a cagar! ¡No joda! Yes. ¡Putis! Ya, ahí puse una firma hermosa. Ya. No, esto definitivamente tiene que estar. No funcionó. La cola de demonio del pyro. Es para el tanque de combustible que tiene. Tampoco me gusta cómo se ve. Espera ahí que se lo pusiera. En los pantalones, como toda persona normal. Está adelante el pyro, pues. Bueno, cierto, el pyro no tiene nada de normal. Esta cosa es... ¿Qué? Francés formal. Esto es para el scout, ¿saben? No jodas, weón. Es para el scout. Puta, el orgullo de su padre, oye. ¡Oktoberfest! Ah, no. ¿Sabes qué? ¡Adiós! ¡Hola! ¡Rubber Blit! ¡No! ¡Corran! ¡Get me out! ¡Es mine! Rings, haircuts, hippies, penis. No. Ya, ¿qué clase de estupidez me va a salir? ¿Qué es esto, Net, ay. Ya, el reglamentario putis de la suerte. ¿Por qué es de la suerte? No te ha servido para nada. En todo caso. Sniff, sniff, sonido de lágrima. ¿Qué? Es para Halloween. Les dije que esta mierda era como un gacha. Lo peor es que es como un gacha para un maldito accesorio que no sirve de nada más que para lucirlo. Pero bueno, ese es Hat Simulator 2. Pero... ¡Ay no! ¡Mi scout es un furro! ¡Mi scout es un furro! Te salió la cabeza del Alex. Weón, mi scout es un pinche burro. Veamos, ¿me queda algo más? No. Ahora pregunto, ¿qué es lo que te falta para que sea completamente el Rover Freak? Es un objeto que solía tener, pero que lo dejé hace un tiempo para un objeto mejor. Que se llama Fancy Dress Uniform. Este sombrero normalmente es barato, así que lo voy a usar. Sé que está pintado, pero no me importa. No lo sacrifiques. Loco, tengo el Team Captain, que es mejor. Ay. No se puede discutir con eso.
bueno, ya sabéis que voy a conservarlo y usar otro sombrero en su lugar. Metal. A ver, ¿qué sombrero puedo usar? Otra cosa. Usen objetos strange, vintage, especiales. Usen de preferencia sombreros básicos, sombreros que no quieran. Y que no puedas intercambiar para nada, ni vender. Tampoco usen towns, porque son carísimas. Último intento. Desde el PIB en México. Put, put. Put, put. Yes. Esta cosa se compra, ¿saben? No valen. Santiago, no lo hagas. Yes. No. Yes. Nine. Pain is. Okay. Este está bueno, está bueno. Un sándwich fantasma. Ah, ese sándwich. Oh, está bueno, loco. Ya. Yeah. Esto lo voy a conservar porque, puta, es Sandwich Platinum. Tipo, ahí está su stand, po. Tengo un stand al fin. Ya tiene el stand ya. ¡Sanarpa! ¡Put! ¿Qué es eso? Ya tenías el link. ¿Qué es eso? Por cierto, ya subí el video del Romancing Saga 1. ¿Y cómo te fue? Me pasé casi todo el video en la caverna por la cantidad de enemigos que hay. Ok. Pero... ¿Qué rota me dijiste? ¿What? Oh, por Dios, no puedo usar esta cosa. Necesito un buen peto para Lenji. Yo quería ser... ¿Qué hay de nuevo? ¿Qué hay de bueno? Me salió un sándwich fantasma. No es el... No es lo que yo quería, pero bueno, es un sándwich. Pero yo quería el Puttysbeard a Sandwich Platinum. Yo... Ese será mi personaje de Halloween. Aunque siempre he sido Sandwich Platinum, seguiré siendo Sandwich Platinum. You're strong, I'm weak, and I... Wait, what? Ah!